Opening remarks. Today, we bring back somebody who's dear to our hearts at SBS family, somebody that grew up inside this building here many, many years ago. And it's an exciting time for us to welcome back a family member of ours. And I can tell you that this person, I believe, inside his heart, has waited many years to be able to do radio again. And I'm proud to say that we here at SBS New York welcome back Luis Jimenez and his team to 93.1 Amor, woo! Su nueva. Now, you're right. Gonna get out of the way, but there's the limelight's here, okay? Adelante, brother. Well, thank you. Muchas gracias. Very happy to be here. El vacilón se ha convertido en lo que se llama, ¿cómo se llama? Un cult classic. El vacilón de movie. Fue una película que hicimos para los fanáticos del show y en esa etapa que teníamos en ese momento, el vacilón. Que era una vergüenza hoy en día el show, pero whatever. Y nos sentimos bien contentos. Cuando uno hace algo así, una película y eso, no se siente como... O sea, cuando tú lo ves tan nervioso, le gustará a la gente o no le gustará, pero al final del día la gente le ha gustado. Y hoy en día, me estaba comentando Chucky el otro día, uno de nuestros muchachos, que it's become a cult classic, que the kids, you know, watch it, la sesión de movie, and, you know, they have fun with it. I'm like, all right, that's cool. No he cobrado ni un centavo todavía, pero, you know, I'm happy. La sesión todavía tenga las secciones que yo creí, caíste y el... ¿Cómo se llama? El delutor y todo. La misma mierda que yo creí, todavía están haciendo in the show. I mean, and to me, before, that was offensive, pero now, it's like, you know what? That is cool. I guess what we did fue tan bueno que no pueden cambiarlo, you know? So yo me siento como estoy produciendo el otro show. Estoy haciendo el mío y el... Y el la, ¿por qué va a ser la mía? Vamos. Yeah. Yeah, thank you. I appreciate that. I love radio. And, you know, y si puedo aportar algo que vale la pena, magnífico. Go ahead, my que no, que las mujeres primero. Rubiaextraña.com. ¿Qué lo motivó a usted volver después de tanto tiempo de estar en la radio? Yo. Ok, y me pregunta, ¿qué me motivó a regresar aquí a tanto tiempo de estar en la radio? La falta de trabajo fue una. You know. Why are you looking in my pocket? You know, what you're gonna find. Mira, no, realmente teníamos otro proyecto. Ya yo me había decidido que me iba a salir de la radio. Yo dije, me voy directo online. Olvídate de vergar con la FCC, qué sé yo, porque la mayoría de las compañías de radio grandes le preocupa mucho que, por ejemplo, venga un tipo como yo y exprese su opinión. ¿Qué es el problema que yo tenía? You know, no voy a decir que es Univision eso, pero you know, no gonna say that. Pero son unos come miel allí en ese aspecto. O sea, you know, en el sentido de que uno no puede expresar lo que uno quiere. Y yo me acuerdo una vez que me llamaron a una reunión porque critiqué una canción. Una fucking canción que no grabó él. Que la grabó Don Omar o qué sé yo quién diablo fue. Y él viene el director del programa y dice, no critiquen la música. What the hell do you have to do with this? You know, let me just do my thing. Y allá no se puede. Allá lo que es una partida cobarde, pendiente a que no lo voten. I understand, you know, they gotta keep their jobs. Pero yo no trabajo así. That's on the radio I do. I do radio like SBS. Raúl Alarcón me dijo, do your thing. I trust you. And that's what we're doing. Yes. Óyeme. Te estoy explicando hace rato que va este señor primero. Oh, sí. Graba lo que quiera. Is that your question? That is a stupid question. José Zavala de Zavaladia.com. Oh, I don't like you guys. Esa es la propaganda. Luis, 7 años de ausencia en la comunidad dominicana prácticamente por las condiciones que tú sabes de audiencia. ¿Cómo te pones a conectarte con la comunidad dominicana? Mi esposa es dominicana, yo me conecto con ella como 2 veces en semana. Exacto. Ella sí. Yo me conecto con la dominicana 2 veces en semana. Con esa audiencia y los nuevos dominicanos que están escuchando la mega al mismo tiempo será el mismo Luis, más humilde, menos arrogante, más... No, listen to... No. Humilde no. No, es funny porque mucha gente dice que el tipo es arrogante. No es que yo soy arrogante, es que...
mire, yo, a mí me gusta aprender de los que triunfaron antes que yo. Y yo estaba una vez viendo un documental interesante de Johnny Carson, the great Johnny Carson, the Tonight Show host. Saludos a Ecuador. ¡Mua! Gloria, muchas gracias. Saludos a Ecuador. Listen, de verdad que yo los adoro. El que no nos escucha, por mí que se puede morir. Thank you. Luis, una pregunta. Finigo va a regresar, claro que sí. Una pregunta. Estoy un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Quiero saber, ¿qué consejo tú das a la gente que son jóvenes y quieren hacer lo que tú estás haciendo? Hoy en día está el medio... Hoy en día hay más competencia, en el sentido de que hay millones de gente poniendo videos en el internet, qué sé yo. Pero al final del día, en este negocio, el que triunfa es el que tiene consistencia. Porque a lo mejor tú haces tres canciones y a lo mejor lo que tienes son 75 hits, ¿entiendes? Que lo vieron. Pero a lo mejor llega un momento dado, sigue, que a lo mejor la canción número 20, you're gonna kill it, y vas a tener 3 billones de views. En este negocio es la consistencia, porque hay muchos momentos de rechazo. Muy buenas, don Luis Jiménez. ¿Cómo estás? Te saludando, Diego Gómez. Importante, condón es importante. De Telemundo y Turismo.com. Antes que todo, quiero felicitar a SBS porque de verdad que se anotaron un gol trayéndote nuevamente a ti y a Gloria B. Dos grandes en la radio que llegan a la radio. Y pionero de este negocio, porque no estaríamos aquí ninguno de nosotros si no fuese porque este señor tuvo los cojones de venir aquí a los Estados Unidos, right, y ser parte de esa ola de latinos, right, que fueron los primeros que iniciaron la comunicación aquí. También está mi amigo Paco Habnofier, Paco sí. Paco over there. Paco in the 70s was in the record Guinness como the highest rated disc jockey in America. That's that man over there. So that was incredible. Que nos tomó 2 meses para traerlo. Que amarraron a mí. Yo te iba a llamar, yo me estaba bañando y el que trabaja conmigo hoy riéndose en la sala. Y le dije, ¿qué pasa? Luis está haciendo unos chistes más buenos que el carajo. Tú estabas ni que desnudo bañándote y aquí riéndose, tú te dejé la cortina abierta. Yo en el carro, estaba emocionado con el show, que lo llamé para ponerme para él, pero no se pudo. No hay teléfono, conectado a la consola todavía. Pero entraste bien, Luis. Gracias, gracias, por eso. Gracias, Poli, gracias por todo lo que hiciste. Si no, por ti no se da. Thank you, thank you, thank you. Luis Jiménez, yeah. ¿Cómo estás? Soy Maribel Duret, del segmento de actualidades. Ok, Maribel, no. Después le toca al señor que le había dicho que... ¿Cuál es la experiencia que te dejó Univision Radio? No, buena pregunta, thank you. Next. Te voy a decir, no, voy a contestar una opinión bien sincera. This is sincerely what I think. Univision Radio está lleno de gente muy buena, muy talentosa. Gente, no, en serio. El problema es el siguiente. They have talented people. Es como, por ejemplo, no, o sea, pero el problema es que es como nos pasó a nosotros. Contratan gente que tiene algo, que tiene un talento, y una vez lo tienen ahí se asustan. Y ese es el problema de esa compañía. Univision y yo creo que todas las compañías de radio padecen, excepto esta compañía, for real, and you know this is true, padecen del mismo problema. Son compañías que están, son compañías de entretenimiento que no les preocupa el entretenimiento. Les preocupa distintas maneras de producir el cash flow, les preocupa, no ofender a fulano porque fulano... Whatever, de ellos tienen sus conflictos de intereses y qué sé yo. Y esta todavía yo creo que es, si no una de las únicas, la única compañía de radio que todavía le dice al talento, do what you do best. Y dueño de Hispano. Exacto, son dueños de la... Es una, pero en mi zona de Raulito, ¿tú entiendes lo que te quiero decir? Exacto, Raulito, ¿entiendes? Ese es Raúl Alarcón, pero en the end, Raulito has a radio station and we are in it. And I love it because he's a radio man. Y él deja que el talento haga lo que sea. Cosa de eso, el entretenimiento que tú estás hablando, los grandes artistas que hoy en día son internacionales y hoy por hoy, ¿dónde nacieron?
aquí, papá. Aquí nació Marc Anthony. Aquí en los Estados Unidos salió por primera vez Alejandro Sanz. Dime qué artista, pero dime qué artista famoso nació de Univision Radio. Ninguno. Allí tocan lo que produce otra gente. You know, ellos siguen el pattern, ellos no se arriesgan. Y lamentablemente nadie llega a distinguirse sin arriesgarse. Otra pregunta, Luis. Exacto, el eslogan de allá es: lo que toca la mega lo tocamos nosotros. Pero conmigo empezó de oyente, gente que llamó y o gente que trajo una grabación, una cosa que me llamó la atención. Huevín, por ejemplo, que es productor mío, Huevín, él lo conocimos cuando él participó en un concurso donde él quería ganarse tickets para ver a Marc Anthony. Un concurso donde pusimos un tipo sentado y era el primero que se congelara los huevos ganaba tickets para Marc Anthony. You know, some weird stuff like that. Anyway, pero Huevín creo que fue que corrí en cuero por el bloque, una vez así. El tío de Hitler también. Pues tenía un bigotico y se lo hicimos recortar como si fuera Hitler. It was crazy, it was really stupid. Pero anyway, he was a listener. Él era un oyente que vino a participar y hoy en día is my producer, you know. And sí, my right hand. Perdón, my right hand. I don't know why I did that. I'm sorry. Thank you. That's what I meant to say, yeah. Just una pregunta para Polito. Una pregunta para Polito. Polito ya tiene una pregunta para ti, para que... Okay. Polito, soy una admiradora tuya. ¿Tú crees que estoy empezando la radio? Mi nombre es Gloria, tú sabes, ¿ya? ¿Estás empezando? No, así hablo, para que tú me escuches. Bueno, estoy empezando la radio. Tengo 56 años, ¿tú crees que es tarde para empezar? No, me encanta la radio. No, esto es lo que vale. La garganta, lo que tenga aquí abajo. No, 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 esta gente. Americana, que es la voz más linda. Paco sabe que es. Seguir insistiendo. Mira, esto se demuestra aquí. Cualquier locutor de otros países, de cualquier lado, no tenía esta rueda de prensa así. Porque había dos o tres gatos. Y no iba a ser lo mismo al decir para ahí, Luis Jiménez, la gente dice, coño, Luis Jiménez, el mismo de la Vega, él es. Y míralo aquí, lo tenemos. Y por gracias fin. Gracias a todos ustedes, thank you. No, y está, el que montó esta rueda de prensa se votó. El que montó esto se votó. Míralo aquí. Yo fui. No, mira, Jesús Sara, nuestro director de Radio Nacional. A él sí. Está todo aquí. Y yo me alegro tanto que Luis, el día que Luis firmó, yo me emborraché. Yo me mataba a meter un tabaco. Gracias, Polo, de verdad. Déjame pararme, dije. Gracias, Polo. All right, go ahead. Grace Marie. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es el legado que tú quieres dejar en la industria de la radio? Que hicimos reír la gente. Es bien difícil uno determinar qué, específicamente, qué legado quiere dejar, pero lo que, por ejemplo, lo que expliqué hace un rato que por inmadurez, por ego, lo que sea, hace unos años atrás me molestaba cuando veía gente copiando todo lo que nosotros hacíamos. Y hoy en día he cambiado mi mentalidad y digo que si lo que nosotros hacíamos todavía está siendo imitado o lo que sea, yo creo que eso es un buen legado. Hay que logramos crear una fórmula, no la creamos, porque realmente lo que yo he hecho toda mi vida es copiar lo mejor de la radio que yo he oído. You know? Por ejemplo, yo crecí oyendo a Munchado en el bufeo, ¿vale? Y muchas de las cosas que yo hago fue cosas que yo oía que Moon hacía, de Ben Creator. En cuanto a la libertad de, yo creo que sin Howard Stern, hoy en día ninguno de nosotros pudiésemos expresarnos de la forma que nos expresamos en la radio. You know? So, hay que agradecerle a los pioneros. Listen, sin gente como Polito, gente como Paco, no hubiese habido radio hispana en los Estados Unidos. So, yo no estoy creando nada, sino que I guess, el arte es saber copiar lo mejor o adquirir lo mejor de ese legado que te dejan los demás. Y hopefully en el futuro alguien más va a seguir copiando lo que nosotros hicimos, no de mala manera, sino para, porque it's good, it's just right. De todos los shows anteriores que te han hecho y si en este nuevo show
Gracias por hacerme esa pregunta. Una de las cosas que me puso bien happy de volver aquí a SBS es que obviamente cuando tú trabajas por una empresa, lo que tú creas para esa empresa después le pertenece a la empresa. Entonces, por ejemplo, había una serie de personajes que estaban amarrados con SBS que yo no podía realizar en ningún otro sitio. Al regresar a mi casa, entonces ahora podemos utilizar esos personajes de nuevo y expande el universo de gente rara que está en nuestro show. So, I think, y aparte de eso, que hay más libertad en cuanto a lo que se habla y eso. Yo aquí critico una canción y no me están fastidiando el otro día de, hey, ¿por qué dijiste eso de Ricky Iglesias? Tan lindo que canta. No. Déjalo, you know, so I'm happy, la libertad, you know. He's a nice guy, but he's horrible. We're not, I don't like to predict, I'm not a planner. As a matter of fact, inclusive when we do characters, a mí no me gusta planear mucho what I'm going to do, because then cuando lo voy a hacer no me sale, you know. So, basically what I'm saying is we're planning to be open, to be honest. The way the internet is, you know, the internet is honest and it's open, and if you lie, you know, there's 1,000 people that can prove you wrong, you know what I'm saying? So, nosotros queremos básicamente just be open and be honest, and desde nuestras virtudes hasta nuestro defecto, we want to put everything out there, you know. Que nadie está haciendo eso, lo que viene siendo real broadcasting, la gente lo hace en blogs y eso, pero en broadcasting, nadie está diciendo la verdad. Hablando de las cosas que sucedieron durante nuestro vacuum. Entonces, nosotros le dijimos a Luis, mira Luis, vamos a hacerte una conferencia de prensa en un restaurante de lujo, para que él lo quiso, yo quiero hacerla aquí, en la emisora, con mi gente humilde, mira, y todos vinieron, no le fallaron. No, y agarramos como 300 pesos a la y le arrojé, este es el blog, y mis amigos, ¿cómo me van a recibir polvo? Hace tiempo que no voy para allá. Eric García, te va a recibir con los brazos abiertos. Jesús Sala, todos nosotros, mira, ahora este que trabaja conmigo, mira, esto que le aumentaron el sueldo. Le aumentaron el sueldo en estos días, pero bueno, y yo iba en el carro con él, él iba manejando y me dio un dolorcito, y yo te busco la sola, pues si tú te me mueres ahora, me quitan el sueldo. Ahora, lo que dijo Luis, ¿cómo ustedes definen la radio de hace 100 años que comenzó? La radio, lamentablemente, de mi forma de ser, yo lo digo, va a tener oyentes, va a tener todo el mundo, pero la radio es una pura mentira. Sí, la radio no es un embuste, todas las radios son un embuste, porque yo cuando llego a las 12 del día, hello amigo, qué contento estoy aquí con ustedes, yo estoy contento, ¿no? Yo creo que quiero estar en mi casa, dime. Y Luis cuando llega a la cena me da, ay, qué lindo día, qué bonito, ¿cómo están ustedes? Ellos me están durmiendo. Ese hombre se despierta de un humor en la mañana. Y cualquiera cree que uno Ya tuve. Y entonces, bueno, tú dices, en los carros, los mejores carros, los mejores precios. Y los muebles más baratos, esto. Todo eso es una mentira, pero la gente se la cree. Tenemos la radio y ponemos buena música y eso es todo, pero la radio es el fucking live. ¡Hello! El teatro de la mente. Lo que el señor quiere decir. Sí, Guapolito, en Univision tuve ese. Guapolito is trying to stay. ¡Agando! Llena de hip hop, pero no todo. It's funny because, you know, I'm gonna say this. De este tren que tuvimos fuera, me llamaron de Hard 97. Y me senté con ellos en una entrevista de trabajo con Hannah y Seven. Muy cool, you know, everybody cool, you know, manager, really nice. Pero una de las preguntas me dice, so, how do you like hip hop? And I said, I hate hip hop. What do you mean I don't like hip hop? Y el tipo se queda como y dice, coño, you won't even lie for me. Y
No, y me dije, but don't worry, I don't enjoy salsa very much either. I like rock from the 80s, you know, so that didn't fix it. Porque decir, no me gusta, no te preocupes, no me gusta el hip, lo que me gusta es el rock de los 80. Eso no lo puso contento él tampoco. Y se jodió el trabajo, man, y se, by the way. Thank you very much, brother. Thanks. Thank you. Muchas gracias. Señores, salud. Salud. Que viva la comunicación. Que viva Luis. Que viva todos ustedes. Y el que no me quiera, que se muera. Que me ame. Salud, salud. Gracias.